Nos encontramos en la brasería restaurante Casa Domingo, en el polígono industrial El Nevero, y nos acompaña su dueña, que se llama Paqui Fraire. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, hay tradición hostelera en tu familia, Paqui, cuéntanos. Pues mira, sí, es cierto. Mi familia paterna viene de todo este mundo de hostelería. Y yo también, porque desde pequeña ya me crié en esto, o sea que ya llevo muchos años. Aunque hubo un paréntesis en mi vida de trabajando en seguridad, estuve bien, claro, pero no era lo mío, no era lo mío. Y vuelvo a mis andadas, a lo que me gusta. Y vuelves con este restaurante brasería que se ha inaugurado en el mes de julio, hace poquito. El 1 de julio, hace muy poquito, pero bueno, está dando resultados. A Dios gracias de nuestro trabajo, claro. ¿Cuál es la especialidad de aquí de la casa? Pues mira, aparte de los menús diarios que damos de lunes a viernes, aparte tenemos carnes a la brasa, todo ibérico, pescado a la brasa. Bueno, hay una amplia carta. Está bien, yo os invito a que vengáis y lo probéis. No es necesario, Paqui, ya irnos a lo mejor a Portugal, ¿verdad?, a una brasería, porque aquí en Badajoz lo tenemos. Te aseguro que no, ¿eh?, que en Badajoz tenemos muy buenos restaurantes. Yo te voy a hablar del mío, pero también hay muy buenos restaurantes aquí en Badajoz, no hace falta de ir a Portugal. O sea, y más como está la economía, creo que el dinero se debería ir aquí en Badajoz. Además, en Casa Domingo, bueno, pues tenemos la posibilidad de comer en dos salones muy grandes, uno como este que estamos viendo, además preciosa la decoración, por cierto, y con un buen servicio, ¿verdad?, que ofrece Casa Domingo. Mira, la decoración, te voy a decir un poco, la decoración son pinturas por una chica de Badajoz, que expone mucho en Diputación, hay que decirlo todo, y bueno, yo como estuve trabajando allí, y son cosas que se te quedan. Y el servicio, yo intento que sea cada día mejor. Es muy difícil encontrar gente especializada en hostelería, es muy difícil, pero bueno, poco a poco lo intentaremos, y yo pruebo a la gente e intento tratarlo lo mejor posible, pero bueno, yo creo que sí, que damos buen servicio, creo. ¿La calidad y el precio están reñidos? Calidad y precio es lo mejor, porque estamos hablando de productos ibéricos y a un buen precio. Bueno, sé que tengo que trabajar muchísimo más para ganar un poco de dinero, pero bueno, me merece trabajar más y ganar y tener puestos de trabajo, que es importantísimo ahora mismo para mí, mantener los puestos de trabajo que tengo, porque todos los que están lo necesitan, todos, desde la pinche al camarero, a la cocinera, todos lo necesitan ese puesto de trabajo. Y prefiero ganar un poco menos, pero que ellos tengan trabajo. Mantener esos puestos de trabajo. Paqui, ¿cómo son los clientes que vienen aquí? Porque estáis ubicados en el polígono industrial El Nevero, entonces bastantes trabajadores de por aquí, imagino. Bueno, mira, hay de todo. Tenemos de lunes a viernes un menú, bueno, menú económico para esos obreros que están trabajando por aquí. Pero bueno, no vienen solamente obreros a ese menú, viene mucha gente, otro tipo de gente. Pero también tenemos una carta, entonces, bueno, la comida de los menús, aunque sea baratito el menú, es buena comida, es casera y merece la pena. Hay muchas familias que vienen a comer, ¿eh? Familias enteras que vienen a comer a diario, ¿eh? O sea, ¿y sábados y domingos? Bueno, ahí ya no hacemos menú de ese precio, es a la carta y calidad-precio está bien, entonces tenemos éxito, gracias a Dios. Y ahora que llegan las Navidades, también Casa Domingo tiene diferentes menús, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo no tengo un menú que llega al cliente y me dice, Paqui, dame los papelitos del menú. No, no, no. Mire, para mí es más trabajo, pero me recompensa. Yo te puedo asegurar que tengo muchísimas comidas cogidas y todas esas comidas estoy sentada con el cliente para moldarme a esa economía que tiene cada uno. Bueno, no todos pueden gastarse lo mismo, pero todos necesitan salir esos días, porque es mucho lo que trabajamos durante el año y aunque sea poco dinero, yo intento darle lo que ellos me piden. Entonces, con todas esas comidas que tengo, que no son pocas, todos me sentan con ellos un rato. O sea, hacéis menús personalizados, os sentáis con el cliente, veis un poco las necesidades, las preferencias de cada uno y os adaptáis a ese precio que pueden pagar. Porque todos tenemos derecho a celebrar la Navidad, ¿no?, de una manera u otra. Sí, por eso estoy totalmente en contra del menú que te dan por ahí. Bueno, cada uno trabaja a su manera, yo ahí no voy a entrar. Yo sí te puedo decir que para mí es mucho más trabajo sentarme con cada cliente y explicarle lo que tengo y personalizarle ese menú. Hace un momento ha sido el último menú que he contratado. Hay gente con mejor poder
económico, adquisitivo, y hay otra gente que necesita salir y yo me amoldo a eso, me amoldo. De verdad, intento que todo el mundo entre en restaurante Casa Domingo. ¿Y cómo están las reservas? Muchísimas, gracias a Dios. Muchas. Y lo que más me satisface, te lo vuelvo a decir, que es el tema de los empleados. Es que conservo esos puestos de trabajo. Y lo que contrato en este mes, que son 6 personas más lo que voy a contratar. Y aquí entran todos contratados, ¿eh? Aquí te lo puedo asegurar. Porque yo he sido anteempleada también. Entonces eso el empresario lo tenía que valorar y mucho. Bueno, pues Paqui, enhorabuena por este negocio, por Brasería, Restaurante Casa Domingo en el Polígono Industrial El Nevero. Ha sido un placer estar contigo. Gracias, gracias a vosotros.